A esta hora ya a las 2 de la tarde lo primero es estar en la casa y en la piscina, como te he dicho anteriormente, y aquí no se puede salir a 43 o 45 grados que estamos ya. De potasio, de nitrógeno, pero en fin, es normal en estos olivares que están aquí, que realmente no son olivares. Se había marcado en la cumbre de París, no, se había marcado el objetivo de máximo 2 grados y ya los últimos informes del IPCC ya lo damos por superado, ¿no? ¿Qué implica eso desde el punto de vista de lo que podría ser la afectación al olivar? Por una parte, las temperaturas absolutas, ¿no? Vamos a tener olas de calor más recurrentes y temperaturas máximas más extremas, ¿no? Pero quizás eso no sea tan preocupante desde mi punto de vista como la afectación que va a tener al tema de los recursos hídricos. La verdad que se refugian en la casa con su aire, con su ventilador y lo pasan mejor. En la calle, pues las personas mayores sufren mucho, porque no beben mucha agua, no son de beber y la verdad que hay que estarse en la casa, en la casa fresquito. Pero bueno, hay que soportarlo.